Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Mazón, muchas gracias por haber planteado esta interpelación en este nuevo periodo de sesiones, que el tema del cual se ocupa esta Cámara sea precisamente el de la ganadería. Es, me parece, muy relevante. Es un sector, como usted ha indicado al principio de sus palabras, clave para el conjunto de la economía española y clave para España. Es, sin duda, una prioridad en la acción del Gobierno, del que me honro en formar parte, y es también, evidentemente, en este contexto, una prioridad de mi actuación como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y, sobre todo, teniendo presente y teniendo en la cabeza lo que constituye, sin duda, no solo el sustento básico, sino el eje mismo del sector ganadero de España, como es el modelo de la ganadería profesional y familiar, un modelo que combina actividad económica con sostenibilidad y con tradición y con arraigo, y que tan importante es para el conjunto de nuestro país. De hecho, el 35% al 40% del valor de la producción agraria, unos 25.500 millones de euros, correspondientes, por ejemplo, al año 2022, corresponden a este sector. Y este peso supone, en el caso de Cantabria, por lo que usted se interesaba, pues prácticamente un 70% en producción de ganado ovino, también de ovino y de equino. Y, evidentemente, en unas condiciones particulares, positivas, la abundancia de pastos y también, evidentemente, la existencia de cultivos forrajeros que son muy, muy importantes. La ganadería es una actividad, como todas las actividades económicas, pero particularmente esta, en continua transformación. Tenemos nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas necesidades en materia de sostenibilidad económica y social, pero también de sostenibilidad ambiental. Y tenemos compromisos internacionales adquiridos tanto en la Unión Europea como en Naciones Unidas, Agenda 2030, Acuerdo de París. Por tanto, el que se preste una mayor atención a los temas medioambientales y de bienestar animal corresponde perfectamente a esta estrategia, lo que en Europa denominamos el Pacto Verde o la estrategia de la granja a la mesa. Yo creo que esto no constituye a minimizar el papel del sector ganadero, al contrario, yo creo que refuerza el papel del sector ganadero y su imagen desde un punto de vista de la multifuncionalidad, es decir, de toda su vertiente, no solo productiva, sino también ambiental, que es positiva. Por eso estamos trabajando de la mano del sector para adaptarnos a los nuevos retos, las nuevas condiciones de producción, y a ello responde un paquete normativo del cual me siento muy orgulloso, corresponde a mi gestión desde junio del 18, que es el de la ordenación del sector ganadero, para incorporar los compromisos que tenemos a nivel nacional y los compromisos sanitarios, ambientales y de bienestar animal en la producción ganadera. El objetivo es hacer una ganadería más sostenible económica y ambientalmente y, además, ser competitivos tanto en el mercado interior como en el acceso a los mercados estratégicos de exportación, sector de exportación que, como usted bien sabe, es fundamental para España dentro de los 66.500 millones de euros que exporta el sector agroalimentario, el sector ganadero juega un papel fundamental. Por tanto, tenemos prioridades que son sanitarias, por ejemplo, mejorar las condiciones de bioseguridad de las granjas, por citar la más relevante, y también hay muchas otras, ambientales, emisiones y residuos, calidad de aire, de aguas y de suelos, y también documentales y de cumplimiento normativo, como la incorporación de autocontroles. Para ello, aprobamos tres decretos que llevé al Consejo de Ministros. El primero sobre el sector porcino, en febrero del año 2020. El segundo sobre el sector avícola, en julio del 2021. Y el tercero del sector bovino, en diciembre del año pasado, de 2022. No había ninguna norma de ordenación en el sector bovino y era muy importante. ¿Por qué? Porque estas condiciones nos permiten
apoyar esa agricultura, esa ganadería profesional y familiar, por ejemplo, estableciendo un techo para las nuevas instalaciones de 850 unidades de ganado mayor, es decir, en una explotación láctea, 725 vacas lecheras con sus terneros y recría. Por tanto, este ha sido un elemento fundamental que hemos complementado en el plan estratégico de la PAC, que entró en vigor el pasado 1 de enero después de su aprobación por la Comisión Europea, y en el decreto que usted mencionaba, el de nutrición sostenible de los suelos agrarios. Hemos tenido muy en cuenta las características diferenciales de la cornisa cantábrica, las condiciones orográficas, agroclimáticas y el modelo productivo, pero evidentemente tenemos que tener en cuenta que hay condiciones y objetivos ambientales a los cuales no podemos renunciar. Por ejemplo, el de la reducción del 50% del exceso de nutrientes a los suelos para el año 2030 y también el cumplir con los límites de emisiones acordados en la llamada Directiva de Techos de Emisiones Nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. Por tanto, tenemos que limitar las emisiones de amoníaco, tenemos que gestionar adecuadamente los estiércoles, la aplicación al suelo de las actividades, como usted mencionaba hace un momento, en particular las relativas a los purines, para reducir esa actividad contaminante. Y ese tema no es un tema de restricción, puede convertirse en un tema, yo diría, de apoyo, y de hecho estamos trabajando en ello. Si fertilizamos con los estiércoles y purines, aplicándolos de manera efectiva y sostenible al suelo, evidentemente debidamente tratados, tendremos un subproducto donde podemos completar la circularidad de nuestra economía y en un contexto que usted ha mencionado relativo a la carestía, al precio de los fertilizantes, incorporar otro mecanismo suplementario de apoyo a la actividad de nuestro sector primario. Estamos apoyándolo de forma decidida, España y Países Bajos llevamos en eso el liderazgo en el seno de la Unión Europea porque nos parece tremendamente importante. Proyectos como el de Renure, que son un modelo de, yo creo, muy importante. Y lo hacemos de forma concreta. Por ejemplo, las ayudas del Plan Renove en materia de renovación de maquinaria, hemos declarado prioritarios pues, las compras de maquinaria en la aplicación localizada de purines, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire y a la efectiva valorización del estiércol. También en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay un apartado 83 millones que ahora hemos suplementado con 20 más, 103 millones, para la gestión de estiércoles y purines y que quede todas las solicitudes de ayudas queden cubiertas. También en agricultura de precisión, con 79 millones más que vamos a extender hasta 135. Y también un tema muy importante a que su señoría no se ha hecho referencia a la presencia del consejero de Cantabria, mi buen amigo Guillermo Blanco, como observador en el último Consejo de Ministros Europeo, y ahí pues, discutimos algo muy importante, que es la Directiva de Emisiones Industriales. Debo decir que la posición de España es firme a este respecto. No estamos de acuerdo con la propuesta planteada por la Comisión Europea. Pretendemos la exclusión de la ganadería extensiva y la discusión, evidentemente, en función de las modalidades productivas, de los techos planteados para los informes y para las limitaciones ambientales del número de cabezas de ganado. En el plan estratégico de la PAC, a la que antes me refería, hay una serie de ayudas, como usted conoce, directas a los ganaderos y al sector ganadero. Hemos procurado y he diseñado un ecorregimen de pastos para el pastoreo extensivo, que está muy ligado al modelo que Cantabria y otras comunidades autónomas de la cornisa cantábrica plantearon en la discusión que tuvimos entre el Ministerio y comunidades autónomas. Hemos tenido en cuenta esas zonas húmedas de pastos para la mejora de la biodiversidad. Hemos incrementado los apoyos en un 17% las denominadas ayudas acopladas al conjunto del sector ganadero, particularmente el vacuno de leche un 30% y el ovino un 11%. Todo eso supone beneficios que creo que son muy importantes y después
como su señoría bien conoce, en relación con las medidas extraordinarias y urgentes que hemos aprobado durante el último año como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, hay medidas muy concretas, 169 millones para el sector lácteo, 193 millones para los sectores ganaderos, básicamente también para el sector de cítricos, amén del resto de las medidas, lógicamente, que, por ejemplo, en materia de combustibles, en materia de gasóleo, hemos aprobado y que continúan, por cierto, vigentes a esta fecha. Por tanto, somos firmes defensores de la ganadería extensiva. Son las políticas que venimos desarrollando. Creemos que la gestión ambiental de las granjas debe incorporarse de manera progresiva y proporcionada, y todo ello en apoyo de una ganadería que sea social, que sea productiva y que apoye esa dimensión familiar que sin duda es absolutamente fundamental, preparada para los retos del futuro, y en ello estamos trabajando. Pero como esta es una interpelación y no quiero dejar de responder a las cosas que me plantea su señoría, en realidad aquí concluiría mi intervención entre lo que era la materia planteada, pero no tengo ningún inconveniente en responder a la cuestión que usted me planteaba en relación con las podas, que no los rastrojos. Los rastrojos están cubiertos por la condicionalidad de la PAC desde el año 2006-2007, si no recuerdo mal esta fecha, y lo que estamos hablando es de las podas. Efectivamente, en la tramitación de la Ley de la Política Agrícola Común se incluyó finalmente una solución en el Senado que me ha parecido interesante, que excluye efectivamente a las pequeñas y microexplotaciones en aquellos supuestos, digamos, con carácter general, y después, efectivamente, y sometido a la regulación de las comunidades autónomas en aquellos supuestos donde exista un riesgo fitosanitario o un riesgo en materia de incendios. Supone, yo creo, una petición clara por parte del sector a la que hemos respondido, algo que constituyó un consenso, afortunadamente, en el Senado y que debe ahora, lógicamente, aplicarse de una forma que creo que es proporcional, que es positiva, y la resolución aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica a este respecto, digamos que supone una lectura mucho más amplia y mucho más flexible que debería permitir que nuestros agricultores puedan llevar a cabo su actividad y al mismo tiempo no tener estas restricciones que la, en su momento, eliminación radical de la obligación contenida en la Ley de Residuos había planteado. Por tanto, una solución. Estoy dispuesto, si quiere usted, señoría, como con las organizaciones agrarias y las cooperativas, a dar las explicaciones que sean necesarias. Muchas gracias, señor presidente, gracias por su benevolencia. Gracias. Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.